La policía del Magdalena Medio, a través de su comandante coronel Henry Ramírez Ramírez, ha entregado reporte de actividades cumplidas por los uniformados durante las últimas horas. La policía del departamento del Magdalena Medio, en articulación con las diferentes autoridades, la alcaldía municipal de Barranca Bermeja, el mismo Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, ha logrado unos importantes resultados en el transcurso de la semana. Es así como hemos obtenido capturas a raíz de los diferentes planes que hemos realizado. En coordinación y articulación con las diferentes autoridades, hicimos 15 capturas, las cuales fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entre las cuales hay 7 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 4 capturas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, una captura por el delito de fuga de presos, una captura por hurto, una captura por violencia intrafamiliar y una captura por orden judicial. De acuerdo con el oficial Ramírez, se pudo focalizar los puntos donde mayor incidencia tienen los delitos de hurto y de homicidio en el distrito. Nosotros estamos trabajando en pro de la ciudadanía de Barranca con el objetivo de mejorar la seguridad de este municipio. Se hacen diferentes planes, como tomas masivas. Igualmente se está teniendo una comunicación directa con los líderes comunitarios, se está yendo a los barrios con las diferentes autoridades para poder tratar los problemas sobre el terreno. Durante el desarrollo de estas actividades hubo verificación de establecimientos abiertos al público y registro e identificación de personas.